contrarrestando el mito capitalista y latifundista de que las tierras del estado Apure eran improductivas, el gobierno revolucionario inició con todo éxito en estas tierras el primer plan de siembra de arroz. Durante años, las tierras del estado Apure han sido infrautilizadas por parte de terratenientes del sector, impidiendo que productores y productoras trabajaran la tierra. Por eso, el gobierno revolucionario ha implementado diversos programas en beneficio de los trabajadores del campo, con el primer plan extraordinario de siembra de arroz. Estas son las primeras espigas de arroz cultivadas en las sabanas del Alto Cedral, administrado por la empresa socialista y ganadera agroecológica Bravos de Apure. Este cereal, conjuntamente con el sorgo, el maíz, forman parte de los programas de diversificación de la empresa. En estos momentos nos encontramos renovando pasturas con estos cereales con bastante éxito. Esto permitirá manejar las zonas que con mayor potencial para la ganadería, manteniendo la 50% del hato para proteger la biodiversidad. Eso para cultivar el arroz fue, se pasaron 4 pases de rastra, luego se niveló a través de rayos láser. Una vez nivelada, se esperó el comienzo de lluvia, vinieron los especialistas vietnamitas, ellos vieron el suelo, se llevaron unas muestras de suelo y vieron que el suelo era apto para el arroz. Así se llegó se concluyó de que se podía sembrar arroz acá. Hicimos una práctica, 5 hectáreas, un ensayo. Esto ya son palabras mayores, uno se siente aquí, bueno, regocijado, ya tú puedes ver cómo va la siembra. Esto es hermoso, se ve maravilloso. Uno aquí se le ensancha el corazón a uno cuando uno ve esta maravilla, pues esto es el fruto que uno obtiene. Mi nombre es José Gavilla y por sobrenombre me dicen el churro, churro bonito. Nosotros pusimos mucho empeño en cuidar este arroz y hasta esta hora me encuentro feliz porque esas son cosas que nunca nosotros habíamos tenido la oportunidad de mirarlas. La empresa socialista Maricela hoy ha cumplido con una de sus metas fundamentales. Hemos sembrado arroz en el frío, arroz para la comunidad indígena, arroz para los niños, arroz para las escuelas bolivarianas, arroz para los consejos comunales, arroz para toda Venezuela. De esta manera se concreta la propuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, de seguir trabajando por una revolución agraria donde el gran beneficiario sea el pueblo venezolano. ¡Arroz socialista para el pueblo!